Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te naciones de la tierra. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te y el corazón arrastra dulcemente.
Quiero escuchar tu canto, en tu palabra base mi basura, por la alegría y llanto en mi vida futura, espejo sea sin fin de tu hermosura. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira la tierra con la mano así, el dolor reconcilió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Mas hay un hermoso y una alegría que se alegre los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, ten un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Devuélveme la alegría de tu amor, con el brillo de tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afianzame con espíritu generoso. Enseñaré a los hermanos tus amigos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, mira mi corazón a Dios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la tu fama, me ha impresionado tu obra. En medio de los años realizará, en medio de los años manifiestará, en el terremoto acuérdate de la misericordia. El Señor viene del mar, el Santo del monte fará. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena.
las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas, al oírlo se estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos, vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia, que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se te acaban los hijos de ti y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Hijo. Puesto paz en tus fronteras, desacia con flor de alegría. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor, Jerusalén. De la carta a los Efesios. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviaron la salvación.
por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos el bien del terror, arrancado de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Hola, el poder de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace en lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Adoremos a Cristo, que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas, y digámosle con fe: en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que, obedeciendo siempre tus mandamientos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios.
En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
así son los hijos de la Iglesia. Los hijos de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a nuestros hermanos, es de con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial señora, Santa María de Guadalupe. Hoy es viernes primero, honremos el corazón de Jesús que tanto nos ha amado. Hoy, también como todos los días a estas horas, oramos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Le ofrecemos esta Santa Eucaristía por la salud de Luz Monroy Ponce. Que el Señor la fortalezca en su enfermedad. Y pedimos también por Jorge Sánchez, uno de los miembros del coro de adultos que hoy lo van a intervenir quirúrgicamente. Pues hermanos, preparémonos, dispongámonos a ofrecer estos sagrados misterios reconociéndonos todos pecadores. Digámosle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que te has desposado con nosotros y eres la vida que renueva nuestros corazones y el mundo, Señor, ten piedad. Que el Señor, rico en piedad y en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama,
para que configurados a imagen suya merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces, Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en la mano del Señor, en Él confía, y habrá que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. La salvación del justo es el Señor. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente, porque el Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. En cambio, a los justos los borrará de la tierra para siempre. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. La tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios los salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el sigue.
corazón en tus labios para que dime. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos? Y los tuyos, en cambio, comen y beben. Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les digo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo. ¿Por qué echa a perder el nuevo? Y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conserva el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo. Pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Sentados. Mis amados hermanos y hermanas, este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar sigue a la narración que Lucas hace del banquete dado por Leví, Mateo, para celebrar su encuentro con Jesús. A la fiesta dada por Mateo asistía Jesús con sus discípulos. Porque Jesús, mis hermanos, no hacía fuchi a nadie. Al contrario, los pecadores eran sus preferidos. El mismo San Lucas nos lo va a decir, dándonos una definición increíble de Jesús en el capítulo 15, donde nos entrega las parábolas del Padre misericordioso. ¿Quién es Jesús? El que come, el que convive con pecadores. Miren, Jesús alternaba con los pecadores y se dejaba invitar por ellos. El incidente provocó un escándalo de pureza legal, el de la contaminación en el trato con esas gentes, y un escándalo ascético o doctrinal, el de no practicar el ayuno. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan y de los fariseos? En cambio, los tuyos comen y beben. ¿Por qué? Le preguntan a Jesús.
La respuesta se basa en el dicho popular: hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar y tiempo para descansar. Hay tiempo para reír y para llorar. Nadie asiste a un banquete para hacer penitencia, ni participa en una fiesta para llorar. Mientras Jesús está presente, es tiempo de fiesta y por tanto de alegría. Cuando Jesús desaparezca, será tiempo de luto. Habrá tiempo para el llanto y el ayuno. Y miren, mis amados hermanos, de esta manera, la Iglesia, que recomienda el ayuno, la penitencia en Cuaresma, invita a la celebración gozosa de la Pascua, a la alegría de la Pascua de Resurrección. Así pues, mis hermanos, miren, le presentan a Jesús una cuestión, una queja sobre el ayuno. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Es un problema que ya quedó bastante claro desde Isaías, profeta. El ayuno que Dios quiere es que practiques la justicia, el amor, la solidaridad. Pero siguen los problemas y Jesús dará una respuesta que trasciende, una respuesta superadora. Puede que también nosotros, mis hermanos, en este año 2016, nos sigamos planteando algún problema parecido. Hay que ayunar en Cuaresma. Hay que ayunar una hora antes de comulgar. Parece que unos lo cumplen y otros no. Hay que guardar abstinencia los viernes. ¿Qué sentido tienen todas estas normativas? ¿Qué valor tienen las rúbricas? Podríamos ampliar indefinidamente la lista de cuestiones, hermanos. Tendremos que buscar siempre el sentido de las normas para no ser esclavos de ellas, porque la pura letra mata y en cambio el espíritu da vida. El ayuno es un signo clásico de penitencia, pero puede que la mejor penitencia no sea tanto el ayunar, sino en el compartir, el ser solidarios con los hermanos, el amar. Si el sentido es de purificación, puede que una oración, unas lágrimas, un deseo fervoroso purifiquen más y preparen mejor. Pero puede que el ayuno tenga la fuerza de una oración doliente, de un servicio solidario, de una profecía existencial. Pensemos, mis hermanos, lo que significa hoy en día una huelga de hambre. Entre los judíos, el ayuno podía ser un medio de suplir, ¿verdad? De súplica, de oración por la llegada del Mesías. Que venga pronto el Mesías. Una huelga de hambre ante el Señor, para que mande al ungido. Hay que preguntarse siempre, mis hermanos, por el sentido de esta devoción, de este rito, de esta rúbrica, de esta costumbre religiosa. Nunca, nunca sentirse esclavos de la ley, porque no está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Preguntarse siempre qué es lo que realmente libera, qué es lo que realmente purifica, qué es lo que hace crecer en la fe y sobre todo qué es lo que hace crecer en el amor. Este es el tema central, la gran luz, la gran lección que en este viernes nos da Jesús en el Evangelio. Es tema de amor. Suena canción de bodas. Ante la queja sobre el ayuno, Jesús da una respuesta gratificante. Pero ¿cómo se puede ayunar cuando se está de bodas? Mis amigos están de bodas porque son los invitados del novio. Cristo, mis hermanos, es el novio que manifiesta todo el amor apasionado, todo el amor loco de Dios por nosotros, del que ya hablaron bellamente los profetas. ¿Con qué fuerza lo expresó Oseas, que experimentó toda la pasión de un amor esponsal?
Dios quiere, mis hermanos, Dios quiere casarse con su pueblo en matrimonio perpetuo. Un amor para siempre, sin cansancios ni infidelidades. Un amor tierno y apasionado. Un amor fuerte y misericordioso, fiel, fiel y duradero. Así se nos presenta Cristo. No viene a exigirnos ayunos, sino a ofrecernos su amor. Amor de hermano, amor de amigo, amor de novio. Un amor compasivo y con pasión, generoso y oblativo hasta el fin, hasta derramar la última gota de su preciosísima sangre. Mis hermanos, este es el corazón que veneramos hoy, viernes primero. Esta oferta de amor es para todos, vale para la comunidad, vale para cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros se quiere casar Dios. A cada uno de nosotros nos quiere Dios en Jesucristo con amor apasionado y fiel, en misericordia y compasión. Recordemos, mis hermanos, ahora que estamos frente a esta bendita señora que quedó maravillosamente, milagrosamente estampada en la tilma burda y rala de Juan Dieguito, nuestro santo indio. Recordemos que entre los indígenas, un momento importante dentro del ceremonial nupcial era anudar el huipil de la mujer con la tilma del varón, simbolizando con ello que quedaban unidos, quedaban unidas sus vidas en matrimonio. Miren, mis amados hermanos, nuestra preciosa niña y celestial señora Santa María de Guadalupe, al plasmar su imagen en la tilma Buda y Rala de Juan Dieguito Cuautlatoatzin, simbólicamente está uniendo su vida con este pueblo. De esta manera, la Señora del Cielo, la Virgen de Guadalupe, realizaba un matrimonio espiritual con nuestros pueblos de América y con ellos una nueva alianza del amor de Dios. Ella también ha venido, mis amados hermanos, a hacer con nosotros una alianza perpetua. También y de una manera especial, mis amados hermanos, de una manera espléndida, en la Sagrada Eucaristía se renueva esta oferta amorosa y se realiza una alianza esponsal, porque aquí Dios se entrega totalmente a nosotros. Si acoges esta entrega y este amor, te penetrarás del Señor, te llenarás del Espíritu de Jesús. Te llenarás de su misma vida, en comunión total de pensamientos y sentimientos. La comunión es el signo más hermoso de las bodas de Dios con la pobre criatura humana. Lo dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que me coma vivirá por mí. A este amor entregado de Dios, respondemos con un amor entregado como el de la esposa. Si comulgamos a Cristo, tenemos que vivir para Él, como Él, en Él, como la novia. Siempre en un amor fiel, siempre en una respuesta generosa. Miren, así de que, hermanos, el tema del ayuno queda superado. Ahora no importa ayunar, lo que importa es amar. Yo no he venido a poner remiendos a un vestido viejo. Yo he venido a ofrecer un vestido nuevo. Yo traigo un vino nuevo que no se puede meter en odres viejos. A vino nuevo, odres nuevos. Mis amados hermanos, vivimos ya en los tiempos del Mesías. Tengamos cuidado, no se nos queden viejos los odres y los vestidos después de 2016 años.
Estemos siempre abiertos a la novedad del Espíritu. Estemos siempre abiertos al viento nuevo del Espíritu Santo. Que nuestra preciosa niña y celestial Señora, nuestra muchachita, la doncella de Nazaret, en ella, en María, empieza la historia de nuevo. Una historia limpiamente escrita, sin borrones y sin torceduras. Pues que ella interceda por nosotros. Que así sea. Así sea. De pie. Hagamos ahora nuestra oración. Como pueblo sacerdotal, presentemos a Dios las necesidades de todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo: Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que progrese la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Escucha nuestra oración. Para que los enfermos y los que viven alejados de su familia encuentren una mano bondadosa que se preocupe por ellos, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que desean, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que en el día que ahora iniciamos, Dios nos dé sabiduría para comprender y elocuencia para hablar. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que fortalezcas a nuestros hermanos enfermos, especialmente a Luz Monroy Ponce y a Jorge Sánchez, oremos al Señor. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Escucha, Dios y Salvador nuestro, las oraciones de tu pueblo y atiende con bondad nuestras peticiones, que por manos de Santa María de Guadalupe te presentamos. Y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén. Y este vino.
que te lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que unidos íntimamente a Él te ofrezcamos una digna oblación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz, e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, el Beato Bartolomé Gutiérrez y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Está lista, cuida a tu hermana. Gracias. Gracias, Beto. Leo. Dios te bendiga. Gracias. Querido diácono, la paz sea contigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Juan Dieguito. Hermanos, este es el corazón de Jesús que tanto nos ha amado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastarán para sanarme. Todo hombre que muere.
Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con esta bendición final, bendigo muy especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos que con tanto esfuerzo han venido a visitar a la Señora del Cielo. Bendigo a sus niños pequeñitos, los que han querido traerle a presentar a la Virgen de Guadalupe. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. Que el Señor esté con ustedes. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre nuestros hermanos ancianos y enfermos, y al escalar profundamente en su corazón las dulces palabras de la Señora del Cielo, que nada te espante ni te preocupe. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo, para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen regreso a sus hogares, mis hermanos. Buenos días.